buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis, entrevistas que tenemos en Telemedellín los martes y los miércoles a las 9 de la noche, pero que muy seguramente ustedes ven en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Nuestro invitado de hoy es el secretario de Educación del municipio, Luis Guillermo Patiño. Con él vamos a hablar sobre todo lo que se está llevando a cabo acerca de la educación en nuestra ciudad, y aprovechando que vamos a tener todo el programa para estar con él, vamos a conocer más acerca de sus gustos, qué hay detrás de su vida, cómo es el secretario de Educación con su equipo de trabajo, con su gente, en fin. Vamos a tener todo este tiempo, este espacio para conversar con él, por eso desde ya los invitamos para que participen en nuestras redes sociales con @telemedellín, en nuestras diferentes redes, con el numeral Punto de Giro TM. No se les olvide poner ese TM que es Telemedellín, numeral Punto de Giro TM. Secretario, bienvenido y qué rico que por fin pues pudimos estar en este espacio, hace mucho tiempo lo estábamos esperando. Sí, Marce, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de estar en este programa y compartir contigo este momento. Porque lo veíamos en muchos espacios de Telemedellín y yo le vamos a poner falta al secretario que mantiene mucha cosa pendiente, pero aquí vamos a contarle a todos los ciudadanos lo que se está haciendo y con tanto orgullo en materia de educación para la ciudad. Tuve que hacer pataleta básicamente, dije yo quiero estar allá en ese programa para que me pudieran invitar, pero bueno, estoy feliz de estar acá, Marcia. Muy bien, vamos a conocer un poco más acerca de quién es el secretario de Educación del municipio de Medellín en la siguiente imagen. Hoy nos acompaña entonces en nuestro programa Luis Guillermo Patiño. Él es licenciado en Ciencias Sociales, Educación, Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia. También es especialista en Cultura Política de la Universidad Autónoma Latinoamericana y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. De la misma universidad, de la UPB, es actualmente candidato a doctor en Filosofía. Ha sido docente y coordinador de colegios del Valle de Aburrá, ahora nos contará cuáles, así como profesor universitario y director de pregrado en Ciencias Políticas de la UPB. Otros datos de nuestro invitado: es reconocido por su capacidad de escuchar a los demás, en eso coinciden todos sus compañeros, y tiene un gran sentido del humor, en ocasiones incluso emplea ese sentido del humor para llamar la atención, o mejor dicho, regañar despaciecito con mucho cariño. Él es nuestro invitado de hoy a Punto de Giro. Muy bien, secretario Luis Guillermo, vamos a empezar recordándole y poniéndole nuevamente en contexto a los televidentes. Lo hemos estado escuchando desde hace ya varios meses con mucho orgullo que Medellín hace parte de la red de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Contemos exactamente qué significa ser miembro de esta red. Sí, Marcia, estamos muy contentos. Fue una distinción que recibió nuestro alcalde Federico Gutiérrez en el mes de septiembre pasado, del año 2017, y básicamente lo que la UNESCO reconoció es que Medellín es una sociedad que se interesa por la educación y que desde todos los espacios de ciudad, no solamente en los colegios, sino también en los museos, en los parques, en las universidades, en los centros tecnológicos, se están abriendo precisamente esos espacios para que todas las personas tengan la posibilidad de formarse integralmente. La UNESCO señaló a Medellín como una ciudad donde todas las personas a lo largo de toda la vida tienen la posibilidad, si no es en el colegio, si no es en la universidad, en la propia calle, posibilidad de formarse, de adquirir conocimiento, y sobre todo algo que nos llenó de mucha alegría es que fuimos considerados la primera ciudad del aprendizaje de toda Colombia por todo ese proceso que tenemos desde el Buen Comienzo hasta la educación superior, Marcia. Entonces eso nos llena de mucha alegría porque la UNESCO, digamos que es el organismo de la ONU encargado de vigilar todos estos procesos de educación y de cultura en el mundo, y Medellín pasa la prueba. Y hay que decirlo también de esta manera, Marcela, no es simplemente por esta alcaldía de Federico Gutiérrez, sino que reconoce a la educación cómo esa apuesta de toda la sociedad de Medellín durante muchos años para ponerla en el centro de la discusión y en el centro de la transformación social que ha vivido la ciudad. ¿Qué evaluaron exactamente? Porque las otras ciudades del país también pueden mostrar sus logros y decir, nosotros también estamos trabajando por ese aprendizaje, estamos trabajando porque toda la educación sea en distintos momentos de la vida. ¿Qué evaluó exactamente la UNESCO para que sea Medellín la primera en el país y estar entre esas 17 ciudades latinoamericanas? Sí, ellos revisaron muy bien que la educación fuese considerada como una estrategia para el cambio y la transformación social, y revisaron programas como los de primera infancia, Buen Comienzo, que es uno de los programas más bonitos no solo de esta administración de Medellín, sino que es considerado un programa líder en Colombia y en América Latina. Valoraron mucho la estrategia que se está desarrollando del Colegio Cuenta con Vos, que es una estrategia muy creativa para ir a buscar a los chicos, a los niños y a las niñas que no están estudiando, puerta a puerta todos los días, liderado incluso por nuestro propio alcalde, y que le ha permitido a Medellín reducir la deserción escolar y llevar ya más de 5.000 niños que estaban en la calle al colegio donde deben estar. Y valoraron mucho la UNESCO todo ese esfuerzo que se está haciendo en educación superior, cómo la administración municipal está entregando en este cuatrienio, por ejemplo, 10.000 becas en tecnologías pertinentes para los chicos de nuestros barrios donde menos posibilidades habían de llegar a la educación superior y donde había mayor deserción escolar. Pero además valoraron programas muy importantes como Buscando Talentos, que es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico, los clubes juveniles que se tiene desde la Secretaría de Juventud, todo lo que se está haciendo con la tienda de la confianza y Ciudadanos como Vos. Entonces, lo que ellos valoran es que es una ciudad que se articula desde todas las secretarías con procesos de formación para todos los ciudadanos, sin importar su edad y sin importar si están en el colegio o no, porque finalmente Medellín se abre como una aula, una gran aula de aprendizaje para todas las personas, sin importar su edad, condición social, condición ideológica, y finalmente lo que queremos es que ellos se apropien de su ciudad, aprendan y tengan unos procesos de formación continua. Mire, yo le voy a hacer una propuesta. Como el televidente entiende lo macro del programa y entiende lo macro de formar parte de estas ciudades del aprendizaje, pero ¿por qué no vamos punto por punto, aprovechando que lo tengo solito para mí hoy en el programa, y vamos contando paso a paso en qué va cada programa? Y así las personas también en la casa dicen, nosotros aplicamos para esto, qué dicha formar parte de esto, o conocer a través de la página diferentes programas que uno escucha el nombre, escucha el título del programa, pero de pronto no saben cuál de ellos puede encajar. Empecemos con ese que mencionaba, que es muy, muy lindo, y que el alcalde incluso hace mucho énfasis cuando va hasta una puerta y hasta una casa y toca la puerta y dice, en el colegio contamos con vos, que a 2018 tiene ya 4.615 estudiantes que volvieron a las aulas de clase. Sí, Marcela, incluso ya vamos como por los 5.004, porque nosotros no paramos. Durante todo el año estamos en esa búsqueda activa de niños. Tenemos un equipo de la Secretaría, incluso en muchas ocasiones, como tú decías, nos acompaña el alcalde, vamos a los barrios, tocamos las puertas. ¿Cómo hacen ese trabajo desde el inicio? Sí, ¿Qué hacen ustedes? Bonito. Nosotros escuchamos y tenemos un monitoreo de los barrios y de los colegios para descubrir en qué lugares se nos están saliendo niños, en qué barrios de la ciudad están llegando personas de diferentes regiones del país que no estén estudiando. E inmediatamente con el equipo de la Secretaría determinamos ese sitio todos los días. Un bloque de búsqueda de niños. Haz de cuenta, un bloque de búsqueda especial de más o menos un equipo de 10 personas. Sí. Vamos a ese barrio, por lejos que quede de los centros más comunes de la ciudad. Medellín y los corregimientos. Sí, y todos nuestros corregimientos y todos los barrios. Entonces vamos con ese equipo en las calles, empezamos una motivación, perifoneando, sacamos nuestro megáfono y empezamos a animar a las personas, a preguntarles si conocen niños que no están estudiando, diciéndoles que vamos de parte de la Alcaldía de Medellín. Enseguida tocamos las puertas. Y la gente empieza a decirles, vea, más arribita, empiezan a decirnos una historia que le haya impactado, es muy bonito, o algo. Sí, porque en algún barrio de la ciudad, algún niño que no estaba estudiando, cuando vio esa especie de bloque de búsqueda, se escondió, porque los vecinos empezaron a decir, mira, aquí hay unos niños que llegaron y no están estudiando. Entonces el niño se escondió como para que nosotros no pudiéramos hablar con ellos, pero fuimos a sus casas, hablamos con la mamá, nos dimos cuenta que el niño venía de un municipio del departamento de Antioquia, que había dejado el colegio y que en ese momento no estaba matriculado. Inmediatamente con el equipo hablamos con la mamá, nos dimos cuenta de la edad del niño, para qué grado iba, e inmediatamente con el jefe de núcleo y el rector más cercano a la residencia del niño, hicimos la inscripción, lo llevamos al colegio y podemos decir que hoy, gracias a ese acompañamiento, ese niño está estudiando, porque luego que llegan al colegio, con un equipo que se llama Escuela Entorno Protector, hacemos un acompañamiento psicosocial para que los niños no abandonen el colegio. Entonces, sí, mira, Marcela, ese es uno de los programas más lindos de toda la alcaldía. El señor alcalde ha dicho, si me preguntan a mí, ¿cuál ha sido el triunfo más importante en seguridad que nosotros hemos tenido? El alcalde responde, mire, no son los 120 o 125 cabecillas que hemos capturado, sino estos ya más de 5.000 niños y niñas que devolvimos al aula escolar. ¿Saben por qué? Porque no eran niños que querían estudiar, no eran niños que estaban buscando cupo, sino que con una estrategia creativa de la Alcaldía de Medellín los detectamos, los llevamos al colegio y evitamos en muchos casos que estos niños se quedaran en la calle pidiendo plata, trabajando, que estuvieran expuestos a fenómenos de violencia, y que hoy por fortuna eso, este programa, por ejemplo, Marcela, fue uno de los que reconoció la UNESCO como un programa muy creativo, porque casi siempre lo que hacen las administraciones es esperar a que los niños vayan al colegio o que se quejen en la Secretaría de la Educación. Muchas veces los papás ni siquiera entienden que deben hacer eso. ¿Cuál es la importancia? Y eso, Marcela, es muy importante también, decirles a los papás que este proceso de educación de los niños es un proceso de corresponsabilidad. El alcalde se ha dado cuenta, y nosotros también, a veces vamos, la mamá trabajando en su casa, en una tiendita, haciendo arepas, y el niño o el joven de 12 o 13 años que durmiendo en el mueble y en la cama sin hacer nada. Entonces, o el niño ayudándole a la mamá, y la mamá toda orgullosa diciendo, ya me ayuda en la tienda, y resulta que tiene que estar ese estudiante. Muy bien, entonces lo que le digo, no, mamá, él debe estar es cumpliendo con un compromiso muy importante, que es formarse y que es tener la posibilidad de buscar un futuro a partir de la educación. Bueno, yo estoy hoy en el barrio Castilla y conozco 3 niños que no están estudiando. ¿Cómo hago para que ustedes lleguen? Bueno, es muy sencillo. Nosotros en todas las comunas de Medellín tenemos jefaturas de núcleo. Las jefaturas de núcleo están en los principales colegios del sector, y en estos sitios una familia que llegue a la ciudad, que el niño no haya estado estudiando durante determinado tiempo, puede acudir. Y desde ese jefe de núcleo, nosotros inmediatamente hacemos todo el trámite para conseguirle el puesto al niño en el colegio más cercano a su residencia. Pero también tenemos algunas líneas de atención, no sé si está ahí, Marcela, y en esa línea de atención que nosotros tenemos todo el día funcionando, cualquier mamá puede decirnos, mire, mi hijo no está estudiando, o descubrimos que hay unos niños en la cuadra que están trabajando, que no se encuentran escolarizados, e inmediatamente nosotros mandamos al equipo de la Secretaría del Colegio Cuenta con Vos y hacemos todo el proceso. Miramos qué pasa también, por qué la familia no tiene a los niños estudiando, quiénes son los cuidadores, cuáles son sus responsabilidades, y muchas veces nos ha tocado. Cuando nos damos cuenta que el niño no está estudiando es porque lo tienen pidiendo, y nos ha pasado en una esquina, o lo tienen vendiendo cositas también en los semáforos. Activamos una ruta con Inclusión Social, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para restituir los derechos de esos niños que deben estar en el colegio y no en la calle expuestos a diferentes fenómenos. Bueno, ahí yo creo que vamos ligando este programa de en el colegio Contamos con Vos con entornos protectores, que también están pensando en ese futuro, en ese niño que algún día va a ser un adulto y le va a servir a la sociedad. ¿Qué es exactamente entornos protectores? Sí, Marce, ese es otro de los programas estrellas de la administración municipal, y busca generar el buen vivir, la convivencia y el respeto por el otro en los colegios. Para nosotros y para nuestro alcalde Federico Gutiérrez no basta con que los chicos sean excelentes en matemáticas, en química, en física, sino queremos que se formen como excelentes personas desde los primeros años. Entonces, Escuela Entorno Protector despliega en cada uno de los colegios, 229 que tenemos en el sector oficial, un grupo de profesionales. En este caso, todos los colegios cuentan con un psicólogo, tenemos en ese programa artistas, tenemos pedagogos. Estamos hablando de cerca de 500 personas o más que están trabajando. Sí, que están trabajando en las diferentes instituciones educativas, formando a los chicos también en valores y en hábitos de vida saludable. Por ejemplo, en ese proyecto de vida que trabajamos con Entorno Protector, estamos allí evitando el bullying, estamos evitando la agresión escolar, el embarazo adolescente, el reclutamiento de menores, el consumo de sustancias psicoactivas, y lo que queremos generar es precisamente que en la escuela se dé ese espacio de protección para todos los niños y nuestras niñas, y que básicamente ellos allí no solamente aprendan mucho de las diferentes áreas del conocimiento, sino que también empiecen a consolidar un proyecto de vida, y que fenómenos como el bullying, como la violencia escolar, la podamos trabajar de una manera lúdica, recreativa, acompañados por el psicólogo, por los profesores. Pero también, Marcela, algo muy importante, y lo decía hace un instante, y es que estamos creando en la ciudad las grandes escuelas de familia, de padres de familia y en general de cuidadores de todos nuestros niños, porque nos hemos dado cuenta de algo. No basta con que en el colegio tengamos todos los servicios. Y lleguen a la casa. No basta con que nosotros los acompañemos con los profesores si en la casa no hay corresponsabilidad. Los papás tienen que acompañar. ¿Y cómo hacen esas escuelas, secretario? Sí, nos damos, Marcela, hacemos un diagnóstico de las diferentes dificultades que hay al interior de los colegios, ¿sí? Los problemas que hay también en las diferentes comunas, y con los directores de grupo y con los coordinadores y los rectores citamos a los padres de familia en unos horarios que sean asequibles y trabajamos con ellos. Porque las escuelas prácticas de padres que uno está llamado a ir, va al municipio a hacer, sí, a reforzar. Claro, el municipio lleva el material, lo prepara con el equipo de entornos protectores, y lo que realizamos es darles a los papás herramientas para la crianza de sus niños, que ellos se den cuenta que en ese proceso de corresponsabilidad, si ellos no actúan, pues los niños van a tener muchas dificultades, no solamente en el colegio, sino también que van a tener unas dificultades en el entorno de la casa porque no hay ese acompañamiento. Bueno, antes de seguir con cada uno de los programas, porque así me están cantando, nos va quedando claro absolutamente todo el panorama, yo aprovecho que lo tengo como invitado y le pregunto rápidamente, ¿usted de qué barrio es y en dónde estudió? Bueno, yo nací y me crié en un barrio de Medellín que es Robledo, en la comuna de Robledo, en un barrio que se llama Bello Horizonte. Allí hice mi primaria en la escuelita, siempre en la educación pública, y terminé el bachillerato también en el sector de Robledo, en la institución educativa Luis López de Mesa. Entonces, siempre estuve allí como los primeros 20 años de la vida. Y cuando va por el sector y trabajan allá, se vuelve a su infancia y vuelve y recuerda todo lo maravilloso que estuvo. Es muy bonito, y siempre recuerdo, Marcela, a los amigos de la infancia, y hay algo que me trae un recuerdo muy bonito, y es que nosotros aprovechábamos mucho el tiempo, no solamente en la escuela o en el colegio, sino que los niños se divertían en las calles. Eso no lo veo yo tanto. Jugábamos y era una parte lúdica maravillosa, y muchos de ellos eran juegos de la calle que uno ve que los niños de hoy no los conocen, no les interesan muchas veces por estar pegados de estos artefactos electrónicos que son importantes, pero que no pueden evitar que los niños se encuentren. Entonces yo siempre recuerdo 3 partidos de fútbol en la calle o en la cancha, recuerdo botatarro, pelota envenenada, chucha, Jamie, y esto era muy bonito porque no solamente los niños nos manteníamos en una gran actividad física, sino que conocíamos a los vecinos, conocíamos a los amiguitos, nos dábamos cuenta de los problemas y de las necesidades que tenían ellos y sus familias, y había había un gran sentido de cooperación, Marcela. Yo extraño mucho eso porque a veces en las unidades residenciales y en muchos de nuestros barrios no nos conocemos. Y lo que hacíamos en ese tiempo, digamos, en nuestros barrios, en nuestras cuadras, era generar una suerte de familias grandes y de redes de vecinos que se ayudaban en todo. Después de esta primera pausa, secretario, vamos a hablar de educación complementaria, la inclusión es con Vos. Seguimos paso a paso recorriendo todos estos factores que fueron determinantes para que Medellín forme parte de esta red de ciudades de aprendizaje de la UNESCO. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos hablando con el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño. Ustedes pueden escribirnos desde ya, numeral Punto de Giro TM. Lo tenemos para que le hagan todas sus preguntas y para también tener sus comentarios acerca de cómo está viendo la educación en Medellín. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Numeral Punto de Giro TM para que se comunique con nosotros, para que escriba en nuestras redes sociales. Nuestro invitado hoy es el secretario de Educación del municipio, Luis Guillermo Patiño, y con él estamos hablando de muchos temas, además conociendo acerca también de su vida personal y todo lo que enriquece este conocimiento, esta trayectoria de él, la educación en la capital de Antioquia. Hablábamos de los logros que está haciendo la Secretaría de Educación en los diferentes barrios y precisamente salimos a los barrios, secretario, a preguntarle a la gente, ¿cuál cree que es el mayor logro que tiene la educación en Medellín? Miremos lo que contestaron. Pues el principal logro sería como la cobertura, que ha aumentado un poquito y ya no hay como tanto, digamos, como tanto impedimento para acceder a ella. Primero, la infraestructura. Le han apostado más a lo que es ampliar las sedes educativas de los colegios, de las escuelas de los niños, y en sí académicamente le han apostado más a lo que es las investigaciones, a la robótica, que los niños y los muchachos de los colegios sean más proactivos, incentivándolos a la investigación. Pues me parece que la inclusión en cuanto a los centros educativos de los niños, niños pequeños, porque ya les dan más oportunidad a niños que son especiales, han mejorado mucho la estructura de educación para los niños, la alimentación y todo. Me parece que es como lo que ha mejorado. Pues uno de los logros y que ha trabajado mucho la Alcaldía de Medellín es en las Olimpiadas del Conocimiento. Ha fortalecido mucho la educación en la ciudad. A mí me parece que la ciudad ha avanzado mucho en educación, sobre todo desde la primera infancia con el programa Buen Comienzo, que da la oportunidad pues a muchos niños de diferentes sectores de participar desde la educación, pues un programa integral. Yo creo que considero lo más importante es salir de la rigurosidad académica en otro tipo de actividades formativas, como es por ejemplo lo que estoy viendo en este momento acá en Plaza Mayor. Que saliendo de esa rigurosidad tengan la oportunidad de vivenciar en sociedad y con experiencias diferentes. Eso nos dice la gente. Marcio, muy contentos, lo decíamos, porque ellos empiezan a percibir en temas tan importantes como aquí, calidad, como infraestructura, como primera infancia, cosas muy interesantes. Y de verdad, a veces nos pasa. Estuvimos hace 2 semanas representando a la ciudad en la cumbre de líderes por la educación del país. Fue invitado nuestro alcalde, fue invitado Medellín, y en general la gente de otras regiones valora mucho todas esas cosas que hacen en la ciudad. Y nosotros dijimos algo. Mire, quieren conocerlo y nosotros dijimos, mire, esta apuesta no es únicamente de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, que lo es en muchos de estos temas, sino que es una gran decisión de la sociedad de Medellín en conjunto, que le ha apostado a la educación por mucho tiempo para poder brindar oportunidades a la gente, y eso es muy bonito. Los ciudadanos hablan muy lindo, ya no es tan difícil entrar, o sea, ellos tienen su forma de expresarlo, ya tienen más cuota alimentaria, o por ejemplo, uno de nuestros ciudadanos hablaba sobre sobre robótica. Eso forma parte de este otro ítem, por llamarlo de alguna manera, que es educación complementaria, que también jugó un papel determinante en esta evaluación. Sí, Marce, este proyecto es muy bonito porque tenemos a más de 50.000 niños y niñas de la ciudad que cuando terminan su jornada escolar se quedan desarrollando otros talentos, o sea, y otras competencias. Entonces tenemos a más de 7.000 en ferias de la ciencia desarrollando, por ejemplo, el ámbito de la robótica, los tenemos en deportes, en arte, en liderazgo, y esto ha sido bastante importante para la ciudad porque se ha convertido como una estrategia también de permanencia, porque los chicos cuando se encuentran motivados en las actividades que a ellos les gustan no abandonan en el colegio, pero además en las tardes los tenemos haciendo cosas que a ellos les gustan, que ellos valoran y no están expuestos a estar por ahí en la calle vagando en una esquina o haciendo otras cosas. Entonces, Marce, esto ha sido muy bonito. Voy a darles un dato también que es muy significativo, y es que más de 280 niños y jóvenes con sus profesores durante los 2 últimos años, gracias a estos talentos que han desarrollado en educación complementaria, han viajado a diferentes países del mundo. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo hacen cuando esos eventos de robótica, por ejemplo, que son en otros países, en otros colegios, en otras instituciones, de pronto los colegios privados tienen más posibilidades, las familias, de enviar a los jóvenes y a los hijos? Aquí en estos casos, ¿cómo lo subsidian? Sí, nosotros lo que hacemos es detectar a todos esos talentos que tenemos en estos colegios de la ciudad de Medellín y inmediatamente los acompañamos, y con sus profesores la Alcaldía de Medellín les subsidia todo el viaje para que los niños puedan representarnos más. Esto es muy bonito, miren, les voy a dar datos como estos. La mayoría de nuestros chicos cuando viajan, porque son de nuestras instituciones oficiales, del Popular, de Santa Cruz, del 12 de octubre, casi nunca habían tenido la posibilidad siquiera de salir de la ciudad. Nosotros nos encargamos desde ayudarles a hacer los trámites de la visa, desde llevarlos a la embajada hasta acompañarlos con el profesor al evento. ¿Dónde han estado? Mundiales de robótica en Estados Unidos, en Japón, en España, en México, en Argentina, en Canadá. Es algo muy bonito porque, mire, la visión que ha tenido nuestro alcalde es lo mejor para todos nuestros estudiantes, sin importar el barrio de donde sean. Nosotros sabemos que todos nuestros niños tienen unos enormes talentos y lo que tenemos que hacer como administración es brindarle todas las posibilidades para que ellos lo puedan desarrollar. Yo les doy datos como estos. De esos niños que han salido de ferias de la ciencia que nosotros realizamos en la ciudad de Medellín o de jornadas complementarias, tenemos, por ejemplo, el segundo investigador o innovador joven del país. Salió de un proceso de esos, y lo que hacemos nosotros, Marcela, es irlos acompañando. O sea, no solo los llevamos a esa feria, sino que los estamos motivando para que estén en grupos de investigación de universidades, para que estén en grupos de robótica de colegios privados. Establecen los contactos también después en las universidades, para que no les llegue ahí el proceso. Claro, y entonces muchos de estos niños luego son los que tienen las mejores becas en universidades, tienen la posibilidad de viajar, y lo que estamos haciendo, Marce, con esta educación complementaria es que detectar los talentos e ir generando un capital positivo para la ciudad de Medellín que vamos acompañando, porque luego esos niños van a ser los grandes científicos, matemáticos y líderes de la ciudad de Medellín. Entonces eso nos llena de mucha alegría porque más de 200 niños han podido viajar y estar con niños de todos los países del mundo, y lo más orgulloso es que los nuestros en muchas de esas competencias están ocupando entre el primero y el tercer lugar, y eso es maravilloso porque queremos decirles que nuestros niños tienen todas las posibilidades y todas las capacidades de estar al nivel de cualquier niño a nivel mundial. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Le hicimos 1 o 2 preguntas a los televidentes en la calle. Vamos a mirar una de ellas para saber qué inquietud tiene para hacerle a nuestro secretario de Educación. Mi pregunta para el secretario de Educación es cómo minimizar la deserción de los chicos con algún tipo de discapacidad cognitiva o física. ¿Qué respuesta le tenemos, Marce, al televidente? Nosotros hemos logrado, precisamente es uno de los puntos que tenemos más bonitos de los programas de la Secretaría de Educación, y hemos generado una estrategia que es la Inclusión es con Vos. Y la Inclusión es con Vos lo que quiere es reconocer las diferencias que tienen nuestros niños y nuestras niñas para no ser excluidos del sistema escolar, sino poderles darles la oportunidad de tener una educación de calidad. Entonces, un dato, hoy tenemos en nuestras instituciones educativas cerca de 13.000 niños que tienen algún tipo de discapacidad física y cognitiva. 13.000 es mucho. Es muchísimo, ¿sí? Sí. Y sin embargo, Marce, cuando llegamos habían más o menos 7.000 identificados. Estamos cerca de 13.000, 13.500 niños y niñas, y lo que hacemos es que con profesores de una unidad de apoyo que tenemos, los acompañamos para que no deserten del sistema escolar, les enseñamos a los profesores de estos niños cuál es la metodología que deben utilizar, la familia qué papel deben jugar para que no abandonen el sistema escolar. Y por ejemplo, hay una estrategia muy linda, es de las más bonitas que tenemos en la ciudad, que se llama modalidad blended. Esta modalidad tiene que ver precisamente para niños y niñas que definitivamente no pueden desplazarse al colegio porque tienen unas dificultades físicas gigantescas, y vamos hasta sus casas. Tenemos más de 200 niños en esta modalidad. Vamos hasta sus casas, llevamos el profesor, les proponemos herramientas pedagógicas, virtuales, y hacemos el acompañamiento de los niños para que no se salgan del colegio. Y en este momento tenemos una escolaridad en primaria, y vamos ya hasta noveno, y vamos a garantizar hasta el grado 11, porque son niños que no podrían ir al colegio, pero entonces vamos hasta los lugares de residencia y hacemos un trabajo con las familias y el niño para que él nunca se vaya del sistema escolar. Eso es muy, muy bonito. Cuando ustedes están en esas visitas internacionales, hace poco incluso estuvieron en Irlanda y cuentan toda la experiencia, eso debe impactar mucho, porque es que es de verdad muy lindo ver que van hasta las casas de ellos, no solo a tocarles para que vayan al colegio, sino esta parte de, ¿cómo se llama? Blender. Blending, se llama, sí, una metodología blending, lo hacemos con una universidad. Increíble, y es personalizado. Increíble. Tenemos, Marcela, niños que no tienen ninguna posibilidad de movilizarse o desplazarse, y nosotros tenemos la metodología, los equipos para que estos niños no se queden sin ese derecho fundamental. Pero además, Marcela, en esa Inclusión es con Vos estamos atendiendo a cerca de 25.000 personas, niños y jóvenes de poblaciones que tradicionalmente eran excluidas. Por ejemplo, niños indígenas. Nosotros tenemos en algunas instituciones educativas un modelo educativo específico para los niños que hablan una lengua ancestral, y tienen profesores en veras y tienen profesores de castellano para que no pierdan sus costumbres, sus valores, su cultura, pero además puedan insertarse a la ciudad de Medellín también con la lengua castellana. Sin lugar a dudas, cuando hay una pasión por el trabajo, cualquier funcionario puede estar ejerciendo el cargo de secretario de Educación, pero sin duda, cuando es una persona apasionada por la educación y apasionada por la docencia, pues se nota a la legua el conocimiento y lo que se está haciendo en cada uno de los programas. Usted desde el principio decidió estudiar licenciatura en Ciencias Sociales, Educación, Geografía e Historia. O sea, quiso hacerlo todo, pues quería estar como fuera en la educación. ¿Cuándo se decidió a trabajar en este ámbito? Sí, Marcela, yo empecé mi licenciatura como a los 17 años. Joven, ya me lo imaginaba, con las mismas gafas. Las mismas gafitas y con el pelo parado y engominado, pero bueno. Marcela, sí, siempre me gustó muchísimo la historia. La historia y la geografía nos permite entender los contextos, saber las realidades, reconocer el desarrollo de las sociedades, pero también identificar las problemáticas, los errores, para uno poder proyectar un presente y un futuro mejor. Y también desde pequeño me gustó muchísimo trabajar con la gente, y una de las mejores maneras de trabajar por la gente siendo profesor. Entonces yo me siento orgulloso, porque si a mí me preguntan ¿cuál es tu profesión? Es profesor, es lo que más me gusta hacer en la vida, es lo que he hecho por más de 20 años. He tenido la fortuna de ser docente desde tercero de primaria hasta los posgrados en la universidad, y no encuentro una realización personal más grande que poder trabajar con los niños y con los jóvenes, poder darles elementos para que transformen sus vidas, pero también aprender mucho de ellos. Yo aprendo todos los días de ellos. ¿Y es el profesor que es el profesor cuchilla, es el profesor que enseña enseña contando chistes, historias, o es el, ¿cómo es el profesor? Porque nos cuentan, les pone a hacer, a ubicar en los mapas todas las ciudades, cosa que es perfecta y que se lo ponían a hacer a uno, claro. Y eso se ha ido perdiendo y eso es necesario, eso es lo necesario. Marcia, yo soy un profesor muy exigente, me gusta que nuestros estudiantes aprendan muchísimo, valoren el conocimiento, sean disciplinados, pero también soy un profesor que respeta a sus estudiantes, que los quiere, que los contagia, que los motiva. ¿Cómo hace con la tecnología para que los muchachos se desconecten y guarden aparatos electrónicos o los universitarios, la gente de los mismos posgrados? ¿Cómo maneja un truquito para la gente de parte del mismísimo secretario de Educación? Un truquito muy importante, yo siempre lo he dicho, es una excelente preparación de cada una de las clases que uno tiene que desarrollar y yo he tenido esa fortuna, y es que como lo hago con tanta pasión y me gusta y se los cuento como historias, los estudiantes no se aburren, sino que se motivan y quieren investigar más, pero también hoy hay que ser muy estratégicos y utilizar esas mismas herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Entonces, bases de datos, la posibilidad de exposiciones a partir de diferentes herramientas pedagógicas, la posibilidad de utilizar también el internet, de utilizar los datos curiosos, de utilizar muchas de los videos y de esas herramientas que hoy nos permite la cuarta revolución industrial, para que ellos sientan que a partir de ellas también se puede aprender. Es como cómo se combina, hay que entender eso, el mundo cambió y hoy la educación únicamente tradicional del siglo XVIII y XIX es muy complejo, porque nuestros niños y nuestras niñas aprenden de maneras diferentes. Si los profesores no leemos eso, entonces finalmente lo que vamos a hacer es tratarlos de llenar de conocimiento, de que repitan datos que no es el sentido, y se pierde una oportunidad de que ellos... Yo creo que hoy la gran misión del profesor, Marcela, no es tanto repetir datos y fechas y enseñar de manera tradicional, porque finalmente los tutoriales, finalmente los libros lo tienen. No, creo que el profesor hoy tiene un gran reto, y es motivar, o sea, generar amor a los estudiantes por el conocimiento, y también enseñarlos a pensar, enseñarlos a ser creativos y a resolver muchos problemas. O sea, el profesor del siglo XXI, además de saber mucho del área específica, debe estar con la capacidad de formar en competencias socioemocionales, que nuestros estudiantes sepan resolver problemas, que sepan trabajar en equipos, que tengan la capacidad de reconocer que se equivocan, y sobre todo que, y en Colombia mucho más, que tengan las destrezas y las herramientas para resolver muchos de los problemas de la vida diaria por medio del argumento, por medio del diálogo y no de la violencia. Mire, secretario, lo vemos yendo hasta las casas a mirar qué niños están desescolarizados, trabajando en los programas de inclusión, educación complementaria. Sabemos que está dictando sus clases, no sabemos si este semestre está con descansó este semestre, bueno, pero lo ha estado haciendo. Es papá de Luciana, que tiene 5 años, que ya tener una niña de 5 años es suficiente adrenalina para uno llegar a la casa y seguir, incluyendo los fines de semana. ¿A qué horas hace un doctorado de filosofía? ¿En qué momento le queda tiempo de estudiar un doctorado en filosofía? Bueno, Marcela, tengo que confesarlo, y es que gran parte del avance en el doctorado lo hice antes de ser secretario de Educación. Ah, bueno. Entonces, pero porque es candidato, sí, no es que lo está haciendo. Muy bien, candidato es porque solamente estoy pendiente del trabajo final que estoy desarrollando sobre un tema que trabajé mucho cuando era profesor en Relaciones Internacionales, que era precisamente la incidencia del terrorismo en el orden internacional. Entonces, ahí con el poco tiempo trato de escribir, de pronto de corregir. Yo espero que el próximo año, Marcela, me pueda graduar, pero de verdad hay que ser muy disciplinado para hacer muchas cosas. Eso decíamos cuando estábamos en la producción del programa, decíamos, pero además de todo eso tiene tiempo de hacer el doctorado en filosofía. Ya entendimos, lo traía avanzado, es bueno, una deuda que tengo y esa deuda la va a saldar rápidamente. Bueno, hablemos de Sapiencia, por ejemplo, que es también uno de los pilares fundamentales y con mucha acogida. Sí, Marcela, Sapiencia es la Agencia de Educación Superior de Medellín, y el señor alcalde ha dicho algo que es muy bonito. Miren, Medellín tiene Buen Comienzo, ¿sí? Estamos atendiendo a más de 80.000 niños, Marcela, es una cifra histórica, nunca se había dado en la ciudad, 80.000 niños y niñas entre 0 y los 5 años, y además 12.000 madres gestantes y lactantes, o sea, el programa comienza antes de que los niños nazcan. Sí. Y el señor alcalde decía, tenemos el Buen Comienzo, pero está pasando algo. Muchos chicos cuando están en octavo y noveno, si no ven expectativas en su vida, si no ven que pueden trabajar, si no ven que pueden estudiar, se desmotivan y abandonan el sistema escolar. Entonces el señor alcalde ha dicho, necesitamos tener un buen final. Como tenemos un buen comienzo, un buen final. Y el buen final lo tenemos nosotros entre una articulación entre la media, que es 10 y 11, y la posibilidad de la educación superior. Miren, en la media técnica, Marcela, nosotros tenemos 20.000 estudiantes de 10 y 11 que salen con título académico, pero además reciben un título en formación laboral. Los chicos pueden dedicarse ya a trabajar cuando terminen en 10 y 11. Oficio. Sí, un oficio. Y esas medias técnicas están articuladas con los clústeres de desarrollo de ciudad. Entonces, por ejemplo, en turismo, en energía, en TIC. Entonces, nuestros chicos pueden trabajar si lo quieren y lo necesitan así, o articularse con una tecnología o con la educación superior a través de Sapiencia. ¿Cómo se hace? Esta administración determinó que para ese buen final y para que los chicos no se quedaran en la calle noveno y en 11, se generaran 10.000 becas, van a ser en el cuatrienio, Marcela, 10.000 becas en tecnologías pertinentes para los chicos de la ciudad que antes no tenían la posibilidad de ir a la universidad. Se focalizan. ¿A dónde van a ir? A los barrios y a las comunas donde mayor deserción escolar hay y donde el índice de ingreso a la educación superior es más bajo. Entonces se está visualizando el problema y se está dando la solución. Te voy a dar un dato, Marcela. Por ejemplo, en Laureles, en El Poblado, en algunos sectores de la América, de San Joaquín y de Belén, de 10 chicos y chicas que terminan 11, 8 y en algunos casos 9 van a la educación superior, pero en otros barrios como Popular, Santa Cruz, Santo Domingo o algunos sectores del 12 de octubre, de esos 10 que terminan solo van 3 o 4. Entonces este programa del Buen Final con Sapiencia es permitirles a nuestros chicos que no han tenido la posibilidad de continuar en una educación superior que vayan a estudiar una tecnología a una de las 3 instituciones del municipio. Colegio Mayor Pascual Bravo y Colegio Mayor Pascual Bravo y el otro, ¿cuál es, Charles? Se me olvidó. Y también el Instituto Metropolitano, que es el ITM. Entonces, Marcela, eso es muy importante porque esos chicos están pasando del bachillerato a la universidad, totalmente gratis, incluso con la posibilidad de algunos de manutención, y a todos les ofrecemos el tiquete estudiantil y la tarjeta cívica del metro para que puedan asistir al colegio. Lo que hay que hacer es estar completamente informados en la página, a seguir absolutamente todos los programas, porque me encantó eso de buen final. Así como hay buen comienzo, hay buen final, y ni siquiera final, porque es que yo creo que, mire, si él sigue estudiando, todos deben seguirse preparando. Nunca se termina de estudiar y nunca hay un final académicamente hablando. Vamos a hacer una segunda pausa. Les recordamos que estamos hoy en Punto de Giro hablando de Medellín, ciudad del aprendizaje, con el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño. Hacemos una segunda pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro con nuestro invitado de hoy, el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño. Y, secretario, tenemos otra pregunta de un televidente, un ciudadano que en la calle nos quiere preguntar acerca de más temas de educación. Muy bien. Mi pregunta para el secretario de Educación es, ¿qué estrategias o alternativas tiene en el momento para la población que está llegando inmigrante y para los desplazados que continuamente están llegando a nuestra ciudad de Medellín? Bueno, Lady, para los desplazados que estamos identificando todos los días en nuestros barrios, inmediatamente activamos la ruta del colegio Cuenta con Vos, los identificamos, los llevamos al colegio, pero además ayudamos, por ejemplo, con uniformes, con el sistema de alimentación escolar y con entornos protectores para que ellos no abandonen el colegio. Pero hay un trabajo muy fuerte que estamos haciendo y es con la población, Marcela, venezolana. En este momento tenemos registrados en el sistema de matrícula de Medellín cerca de 2.400 niños venezolanos, desde los 0 años hasta los 16, que están en Buen Comienzo, en primaria y secundaria. Que era algo con nosotros, lo que no se contaba y, claro, y se tiene que, Marce, cambiar todos los esquemas, sí, para atender esta contingencia, claro, porque es realmente así. Es algo que nos ha pedido nuestro alcalde Federico Gutiérrez de manera muy especial, y es que todos los niños, incluso los que llegan de otros países como de Venezuela, tengan la posibilidad en Medellín de educarse. No queremos ver a los niños venezolanos pidiendo en las calles ni con necesidades cuando tenemos un sistema educativo inclusivo que los ha recibido. Entonces, incluso con los rectores, con los jefes de núcleos, hicimos un plan muy especial de identificar a estos niños, y algunos que no venían por los problemas en ese país con toda su papelería, nosotros mismos les hacíamos una nivelación para saber en qué condiciones académicas venían y poderlos ubicar. Entonces, hemos sido una de las grandes ciudades que los ha recibido en el sistema educativo, porque consideramos que eso es un derecho fundamental de cualquier ser humano, estudiar, y si son niños de otro país y nosotros tenemos posibilidades en nuestros colegios, lo que estamos haciendo es brindándoles esa oportunidad para que se formen también integralmente en Medellín. Secretario, usted entrega todas estas cifras y cada vez que nos entrega cifras son en miles. Del trabajo que se realiza, los docentes y las personas que están trabajando en esas capacitaciones, en esos proyectos, en esos trabajos, ¿cómo es el trabajo que se realiza desde la Secretaría, por ejemplo, con los docentes? Sí, Marce, nosotros tenemos todo un plan de formación de maestros para los docentes de Medellín. Este plan de formación ha podido darle formación y educación continua a cerca de 4.000 maestros de la ciudad de Medellín. En total son cerca de 11.000, Marce, y hemos logrado trabajar con 4.000 diferentes procesos de formación para que mejoren sus competencias académicas, sus competencias humanas, pero hay un plan muy bonito que también ha sido de esta alcaldía de Federico Gutiérrez, donde el maestro es muy importante, y es que en el cuatrienio, por primera vez, por lo menos en la ciudad de Medellín, se entregaron 300 becas de maestría para los docentes de la ciudad de Medellín en las mejores universidades acreditadas de la región, y el único pago que tienen que hacer los maestros, Marce, esos 300, eso valió más de 7.000 millones, es una inversión muy considerable, pero todo esto finalmente va a beneficiar a nuestros estudiantes, porque ¿cuál es el pago del maestro? Su trabajo de maestría, de investigación, lo tienen que aplicar a algún problema del aula de clase que permita mejorar la calidad educativa, el ambiente escolar o algún problema de convivencia. Queda como un paso adelantado. Es decir, ellos se forman, pero contribuyen con unos mejores procesos en cada uno de sus colegios. Y la gran noticia, Marce, para los maestros es que este mes el señor alcalde de Medellín, con el presidente y la señora ministra, van a entregar el gran centro de innovación del maestro, que es MOVA. Lo van a entregar no a la ciudad, sino al país. Sería el primero en toda la nación. ¿Dónde es? Es en todo el circuito de la innovación de Medellín, al lado de la Universidad de Antioquia, del Parque Explora, del Jardín Botánico. Es una zona muy bonita, son más de 8.000 metros cuadrados, donde todos los maestros de Medellín, los más de 10.000 que tenemos, incluso de Colombia, van a poder formarse en cada una de las áreas del conocimiento, pero también queremos que ese sea un espacio para que el maestro se fortalezca en términos humanos. Y esos espacios para mostrar en el tour que se le hace a los habitantes, cuando van por toda esa zona norte. Ya tienen que ir a MOVA. Pues si uno visita en otras partes y en otros países los centros educativos, aquí ya tenemos uno hermoso para mostrar. Increíble. Alianzas con Vos, Ciudadanos con Vos, todos estos Vos que no se me vayan a quedar por fuera, porque ya se nos está acabando el programa, secretario. Sí, Marce, mire, el programa de Alianzas con Vos es muy bonito porque las principales empresas de la ciudad, los principales colegios privados, las principales universidades, cerca de 21 o 22, lo que hacen es acompañar el proceso de un colegio oficial que está en un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, estas instituciones lo que hacen es acompañar al rector, acompañar a los coordinadores, a los profesores, a los papás y a los estudiantes para que mejoren en todos los indicadores, no solamente en términos de prueba saber, sino en ambiente escolar, en resolución de problemas, en bilingüismo, y es una alianza que ha sido modelo en el país porque finalmente lo que muestra Medellín es que hay una institucionalidad que piensa en la ciudad y que tanto los actores públicos como privados se preocupan por nuestros niños y hacen un acompañamiento muy especial, y estos colegios oficiales van mejorando de una manera ejemplar en todos sus procesos, Marzo. Y Ciudadanos como como Vos, pues es una gran estrategia de la Alcaldía de Medellín, ha sido liderada, tú lo has visto, por nuestro alcalde Federico Gutiérrez, y lo que quiere es crear fuera de los colegios también, en las calles, en las esquinas, una cultura ciudadana. Entonces, algunas de las estrategias es la tienda de la confianza, que todos sabemos que los ciudadanos van, compran, se devuelven solos y ha tenido una efectividad del 98%. Entonces, Marcela, ¿qué es lo que quiere mostrar la alcaldía y en este caso nuestro alcalde Federico Gutiérrez? Es que hay muchos ciudadanos honestos en Medellín, que hay muchos ciudadanos que tienen unos comportamientos que son dignos de imitar, pero que a veces nos quedamos reforzando únicamente los comportamientos negativos. Entonces todos hablamos de las fotomultas, que a veces molestan mucho y que generan a veces desazón en la ciudad, y la alcaldía fue la fotoculta, lo contrario, si te comportas bien, si respetas la foto, si respetas las cebras, los semáforos, si ayudas al vecino, si pagas los impuestos, te llega una carta, una fotoculta firmada por nuestro alcalde de Medellín para resaltar esos comportamientos que son positivos. ¿Cómo es el secretario como ciudadano? Es decir, ¿qué hace el secretario de Educación un fin de semana en la ciudad? Pero no lo hablemos como funcionario, como ciudadano. Bueno, Marce, yo soy un ciudadano, siempre lo he sido profesor siempre y universitario, además de ciencia política. Soy un ciudadano crítico, soy un ciudadano que le duele su ciudad, soy un ciudadano que pienso en cómo resolver los problemas y no solamente los evidencio, sino que trato de buscar las soluciones. Y como ciudadano de Medellín, pues me encanta los fines de semana ir a los parques con los niños, visitar los centros comerciales, caminar por las calles, apropiarme de todos estos espacios bonitos que se están generando en Medellín, que son finalmente espacios, Marcela, como les decía, espacios donde se aprende. Esa es la visión de Medellín. Medellín, la ciudad del aprendizaje, es una ciudad que se dispone para que fuera de las aulas de clase los ciudadanos puedan aprender y puedan tener una formación integral en cada paso que damos. Además de Luciana, ¿tiene otro hijo, otra hija o solamente Luciana? No, Luciana, que está en jardín y ya no quiere estudiar, dice que esa quiere. Esa sí la quiero contar, esa sí me la contó en la pausa y yo sí la quiero contar, porque que la hija del secretario de Educación no quiere esto, que le pase a uno en la casa bien, sí, pero la del secretario de Educación es así, es muy dura. Eso también pasa, Marcela, también pasa, cuando le estamos enseñando las letras o queremos, yo no quiero las letras, yo quiero es bailar y bailar y bailar. Bueno, incentivar las artes también forma parte de todo. Una niña lista. A Luciana sí le decimos desde acá que por favor no vaya a perder el año, porque ese sí sería el peor ejemplo en el colegio. ¿Sí? Imagínate, Marce, pero bueno, ahí está. Que sea feliz. Yo creo que al final, Marcela, lo que deben buscar o debemos buscar todos los padres de familia y todas las personas que estamos pendientes de los niños y los niños es encontrarles esa vocación. Es la arte, es una forma de educación, las artes en general. Sí. O los deportes es una forma de educación. Que sin importar lo que ellos decidan, debemos apoyarlos porque finalmente es lo que los va a hacer feliz. Entonces, a veces uno encuentra a muchos niños y a muchos jóvenes que no desarrollan un proyecto de vida porque lo que están haciendo es desarrollar el de sus papás. No, sí, yo cuando iba a estudiar para ser profesora a los 17 me decía, pero ¿usted por qué va a estudiar eso? Eso no sirve para nada. Pero finalmente es lo que yo quería y es lo que le sirve a uno. Secretario, yo creo que tuvimos absolutamente todo tiene el chulito, lo contamos, nos sentimos muy contentos de haberlo tenido, nos quedó muy claro el panorama y qué alegría que por fin pudimos estar en este espacio con el secretario de Educación del municipio. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden el numeral Punto de Giro TN. Feliz noche.